canal no aprueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. Hey, mis gordos, ¿cómo andan? Un capitulito más en Tipos Gordos. Papi, pues, ¿qué más? Pero... Oye, andamos lujosones, ¿no? Obviamente, Tipos Gordos lujosos esta vez, porque pues ya queremos empezar a mostrar otro tipo de cosas, ¿no? Porque ya somos otro tipo de personas, ¿verdad? Ah, caray, no, pues a mí no, la verdad es que todavía no me alcanza para este tipo de lujosidad. Pero pues ya vamos encaminados. La verdad, mi gordo, son unos pares que están bastante bonitos. Son de una calidad muy distinta a lo que hemos tenido, sobre todo porque es un par para skate. Exactamente, una marca pues de lujo haciendo pares skates, ¿no? Para un mercado que pues yo no creía que hay pares de lujo para este tipo de deporte, ¿no? Yo tampoco, o sea, no me imagino a un hijo de vecina ahí patinando en el parque de la esquina con unos Louis Vuitton. Con unos Louis Vuitton y aparte del precio. A lo mejor Tony Hawk sí, pero pues quién sabe. Pues no sé si sea lo ideal tal vez patinar con este tipo de sneakers, porque pues por lo regular son las marcas convencionales, ¿no? Que unos Vans, que unos Osiris, que unos DC, que son marcas encaminadas para el skateboarding, pero ahora las marcas de lujo pues ya están incursionando en este tipo de pares chunky, ¿no? Que la comunidad les llama pares chunky, que son pares como gorditos para patinar, papá. De mi gordo no vas a estar hablando, que está ahí sentadito grabando. Y qué mejor mostrarlos en Tipos Gordos, pares gordos. Pares gordos. Me gusta, obviamente, pues esta marca se caracteriza por todo este tipo de... Mi gordo, quería mencionar justamente eso, que viene bastante bien embalado, trae diferentes artículos y bueno, los pares vienen... ¿Embalado? Embalado. Ah, ok. O sea, arreglado, o sea, protegido, o sea, con todo. Sí, muy bien cuidado. Exactamente. Digamos, ¿no? Pues mira, hasta las bolsitas de plástico que trae papi, brandeadas, ¿eh? Louis Vuitton. Ah, no, yo pensé que esta, mi gordo, de papel burbuja. Es una porquería, papi, pero mira, trae su cubre polvo individual para cada par. Y pues no sé, ¿tu agrado este tipo de tenis? Mira, la verdad a mí los pares de diseñador no me gustan tanto porque no me alcanza para comprármelos, básicamente. Pero este... O sea, lo que no te gusta es el precio. El precio y a veces los diseños tampoco son como muy, muy vistosos a mi parecer. Sí. Pero bueno, hablando de este par, la verdad es que se ve muy bonito, está de muy buena calidad. Lo único que no me gusta, y bueno, eso ya es decisión de cada persona, que son muy anchos, ¿no? Porque son como skate, gusta... papi, skates, como ancho me lo pones. pues sí, la verdad es que este par se caracteriza por esa parte de ser pues un par tosco, digamos, yo lo llamaría tosco. No, te iba a decir una grosería aquí a nivel nacional, pero la verdad te voy a respetar. Obviamente, Louis Vuitton incursionando en este tipo de pares que está muy de moda, está muy en tendencia, se dieron cuenta que ahorita pues la banda quiere andar tumbada, oversize, y creo que este tipo de sneakers va mucho con esa tendencia, ¿no? Siento que la banda a simple vista no se daría cuenta de que son unos Louis Vuitton, pero acuérdense que estas marcas todo lo brandean, todo. Sí. Entonces, tenemos la parte de adentro, que lo van a estar viendo en las tomas a detalle, viene brandeado con los logos de la marca, y también en un costado trae estos tres simbolitos que, bueno, son muy representativos de igual de la marca. Igual en la lenguota. En la lenguota. Es que está muy ancha, sí, mi gordo. Entonces, ancha. Es una lenguota. Muy chancha. Exactamente. Viene igual el logo, pero viene como de una manera diferente. Creo, ¿no? que es un logo que como moderno, ajá, o sea, sí imitando mucho los logotipos de skates de los 80s, de los 90s, que estaba como mucho esta tendencia. Entonces, pues ahora lo están pues trayendo a las marcas de lujo. De, ¿no?, letras anchas y gordas. Exactamente, papi. Exactamente, mi gordo. Un clásico hablar de cosas que te gustan aquí en este canal. Pero bueno, el precio, mi gordo, la verdad es que este precio está muy elevado. Está un poquito elevado, está entre los 35,000 y 45,000 pesos mexicanos, hablando entre los 2,500 y $3,000, dependiendo por ahí también. La talla, ya saben que aumenta o baja el precio, pero aproximadamente en esa lana, para ir a gastártelos en la tabla de una patineta, está complicado. Pues que mira, aquí por ejemplo sí se ve un recubrimiento plástico que yo creo que es el que va a absorber el desgaste de una tabla, pero la verdad, mis gordos, la verdad es que también dudo mucho, o ustedes dejen aquí en los comentarios si va a haber banda que se va a comprar este tipo de sneakers de 30,000+ para patinar. No lo sé, digo. No lo sé. Me creo, bueno, que puede haber gente. Exactamente, es lo que te iba a decir, porque también el skate, no crean que es barato. Bueno, también la banda que nos ve y que es skate, díganos en los comentarios cuánto vale una tabla, cuánto valen las ruedas que se le ponen, los travesaños. Se llaman trunks, papi. ¿Qué no? Se ve que este canal nunca patinó. Pues sí, yo hablo en español. ¿Los travesaños? Sí, los travesaños, sí. Papá. Hagan un clip, por favor, y háganme. Los travesaños.
los traes. Me queda claro que la verdad el costo del par, pues no es tanto por los materiales, sino por la marca, ¿no? Exactamente. Al final, lo que siempre hemos dicho de las marcas de lujo. Sí, porque en este par en específico, pues no se ven aplicaciones de piel o, bueno esta parte, pero ya es imitación y mucha tela. Ustedes lo van a ver ahí en las tomas de Teddy Gordo. Lo que sí me gusta es cómo incrustaron los logos. Se ve como moderno, digamos, como muy para la chaviza, ¿no? Exactamente. Ya no se ve tanto, como Louis Vuitton se caracteriza mucho por muy formal, ¿no? Sus logos dorados. Sí, como exclusivo. Como muy sobrio, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Incluso aquí en la parte de atrás trae el logo sí, original. Pues no lo podían dejar pasar, original, claro. Pero sí, los logos representativos de esta corriente, la verdad se ven bastante bien. Sí, bien está chido. Obviamente sí, en la suela, pues una suela clásica de Vuitton, uh-huh. Made in Italy. Ahí como ustedes todo. Lo van a ver ahí en las tomitas a detalle, mis gordos. Y pues bueno, pues ya saben que esta pues es una versión económica. Ahí lo dejamos a su consideración, mis gordos. Pues no olviden seguirnos en todas las redes sociales como Tipos Gordos. También suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenos el comentario que ustedes deseen. Acuérdense, mis gordos, que estamos ya en la semana de sorteo. Por favor. Ay. Acuérdate, mi gordo. Sí, sorteo sí, del no, momento. Me queda claro, me queda claro. Eso papi. Es todo. Acuérdense, mis gordos, que no sabemos en qué video vamos a mandarlos para el sorteo. Así que tienen que comentar todos los videos que sacamos, porque puede ser que sea uno de principio de mes, uno a la mitad. Puede ser este video. No lo sabemos, mis gordos. Así que si no hay comentario, no hay ganador. Exactamente. ¿No? Y pues bueno, ahí los dejamos con unas tomitas de este parecillo, mis gordos, y pues nada, ya se la saben, yo soy Charlie. Yo soy Jordan. Detrás de la cámara, toda la producción oscura. ¡Oh, y de Tipos Gordos! Papi, mucho dinero para un segundo. Oye, me mandaste un Skeletor, papi. ¿Qué es esto? Prefiero unos Osiris.